Esa imagen letal. ¿Ah? Bueno, el Carmen. Bueno, esa imagen, y esa imagen también nos dice que está la imagen nueva de la portada, De Tacle Alto, que sale ahí en las pantallas de Zona X. Acá estamos nuevamente, otro viernes de locura, otro viernes que se cierra en nuestra gran capital, Santiago. Otro viernes de víspera de rugby, de fin de semana, con cobertura especial de distintos... bueno... donde podremos estar nosotros, tal vez, en algunas partes por ahí. Viene mucho rugby en el norte, en el sur. Y este programa de hoy también tiene un motivo, también un tacle alto, como le decimos nosotros. Vamos a hablar hoy día del Mundial de Rugby que se avecina prontamente. Así que primero saludamos a nuestros queridos compañeros que están acá al lado. O sea, no me digo comunista eso, ¿verdad? Mis camaradas que se encuentran aquí al lado. Primero, don Carlos Felipe Lorca. ¿Cómo estáis, Negro? ¿Cómo estáis, Felipe? Gonzalo, también en los controles. Gusto saludarlos. Hola, amigos, a todos. Gusto saludarlos también ahí, esperando que disfruten un nuevo programa, ¿cierto? De Tacle Alto. Que, como bien lo decía Jaime, vamos a estar hablando del Mundial, ¿cierto? Ya quedan unos poquitos días... a portas, menos de un mes prácticamente, ¿cierto? Para poder comenzar a disfrutar todo el mundo sobre el Mundial. Y tenemos incluso un despacho desde Europa por ahí en un video. Así que vamos a tener una tremenda sorpresa. Vamos a tener despachos desde el Mundial de Rugby desde Japón. Confirmado. De primera fuerza. Así que lo vamos a tener. Vamos a estar con la colaboración, ¿cierto? De nuestro amigo Felipe Cáceres, periodista que está radicado en España y que va a estar participando efectivamente en el Mundial de Rugby de este año. Felipe, ¿cómo estás? No, muy contento. Aquí se nos viene el Mundial. El evento más grande del rugby mundial. Esto es lo más grande. Tercer evento más visto en el mundo. Así es. Luego así de... Así que tal... Mundial de Fútbol, las Olimpiadas. Así que tremendo evento. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos en estricto rigor es el nombre técnico. Sí, eso nos dejaron bien claro para el sudamericano, ahí nos corrigieron varias veces. Y bueno, también tenemos que decir que hay gente que nos acompaña, empresas que nos acompañan, que estaban ahí en la portada también, pero hay algunos que nos acompañan más que otros. Y tenemos que saludar a nuestros queridos amigos de Krypton, que nuevamente nos dejaron sin lata. Sí. La energía, te la tomaste toda, negro. Sí, lo que pasa es que está o medio bajado. Necesita un poco más pila, ¿no? Necesita pila ahí. Sí, pues no tengo nada de pila. No, yo soy más de la linterna con cuatro pilas. Ah, otro tipo energética. Oye, claro. Saludamos también a Del Carmen, quien nos coloca, ¿cierto?, todo el rock del programa de Tacle Alto, ¿cierto?, con su disco Estrellas de Fuego, que lo pueden encontrar en Spotify, ¿cierto?, y con su primer single Tizona. Están trabajando, ya les comentaba, en el segundo disco, así que están súper bien ahí Del Carmen avanzando. Haciendo harta tocata. Sí, está rockeando harto. Puede ser que el Carmen lo veamos en el rugby. Sí. ¿Ah, sí? Puede ser, ahí yo lo tiro ahí nomás. Estamos haciendo las gestiones. ¿En vivo? A ver si es que los vemos en vivo en un evento así bien importante. Así que estamos ahí tirando la pelota para que el Carmen esté ahí con Tizona. Con sería todo. Bueno, no sé. Yo pienso finales y rock. Maravilloso. Tremendo. Sería tremendo. Rock and rugby. Entretenido. Buenísimo. La fiesta del rugby tiene que ser. Oye, también saludamos a la ovalada Rugby Store. Que nos tiene regalo hoy día. Sí. Tenemos una trivia. Decimos el premio, ¿no? Sí, dilo. Tienen un T. Gilbert ahí para todos los pateadores, los fly, los wings, los centros que patean, los ocho, los pilares. Hay unos gordos también. Hay unos gordos que patean. Yo he visto pilares, hookers que patean y sin vergüenza. Y las meten. ¿Y usted patea, amigo? Yo no pateo. Yo no patea ni para atrás. Ni para atrás. Eso es bueno para el rugby tenis, eso sí. Ahí tenemos un par de skills que entretenido. Buenísimo. Oye, tenemos harta noticia. Tenemos harto movimiento durante esta semana. Varias novedades también por ahí. Y es, de hecho, vamos a pasar a revisar la pauta, negro. ¿Cómo comenzamos? Los titulares de hoy, temas a tratar. El Norte comienza el torneo Clausura Arica 2019. El head coach del country, ¿cierto?, estuvo dando unas capacitaciones en Arica. El club femenino de Iquique se adjudicó el fondo concursable. Sí, vamos a decir cuál es. Tremendo ese. Stephanie Kendall, la presidenta electa del rugby Antofagasta. Nueva presidenta en el rugby Antofagasta. Nuevamente mujer. All Lions se impuso sobre Antapacay y le arrebató el liderato en Antofagasta. En el centro, perdón, siga. En el centro hay una alianza, la Alianza y el Valle, victoriosos en la nueva fecha de clausura del ARRB.
Tendremos el resumen de Arusa, menores, masculino y femenino. En el Centro Sur, Cayaquén, ¿cierto?, de Los Ángeles venció a Mineros por el torneo de Aruco. En el Sur, Jabalís y Uro complican a los líderes de la fecha 12 del Arus. Coyan triunfa en la tercera fecha del zonal femenino de Arus. En Punta Arenas se desarrolló la segunda fecha de la Liga Escolar Juvenil de Rugby con la presencia de Patricia García. En la selección, los Cóndores M20 salieron campeones de la América Rugby Challenge disputado en Paraguay. Misceláneo, algo que nos enorgullece mucho. 5 chilenos en el plantel de Sudamérica, 15 para enfrentar a Uruguay. Ahí mañana van a estar jugando, así que tenemos el enlace, lo vamos a compartir donde lo pueden ver el partido en directo. Y para cerrar las noticias, también una muy buena noticia. Felipe Balbontín, el hueso, ¿cierto?, va a referiar el partido entre los Teros y Argentina 15. Vuelve al ruedo internacional, Felipe. Bueno, y partimos con las noticias que trae ¿quién? Las trae rugbychile.cl. Rugby desde Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Rapa Nui. Eso salió como voy de radio, güey. Es que la experiencia ya hemos estado mejorando ahí, la ola, la modulación, algo está cambiando. Vamos a ver. Algo va cambiando. Oye, vamos a comenzar. Efectivamente, estamos conversando con Mitchell Cisterna y el día de mañana comienza el torneo de clausura en Arica. Estuvo suspendido un poquito más de un mes, ¿verdad? Una intertemporada entre los equipos que estuvieron trabajando. Y como es de costumbre, en Arica nuevamente el rugby va a venir con tres categorías. Los juveniles, las chicas y la categoría mayor o la adulta. En los juveniles hay una novedad. ¿Por qué? Porque se generó un combinado entre dos equipos que anduvieron un poco débil el primer semestre, uh-huh, entre los Leones y los Búfalos, que van a representar a un equipo. Van a jugar como un equipo y van a estar enfrentando precisamente a Vizcachas, que es el actual campeón. Y también Yaretas va a estar enfrentando a Jobs en el rugby juvenil. Todo esto se desarrolla, como siempre sabemos, ¿cierto?, en la cancha de rugby del estadio Carlos Didborn. El torneo femenino triangular lo disputan los equipos de All Red, Yaretas y Jobs. Y en la serie adulta, ¿cierto?, el campeón actual de Arica, ¿cierto?, los iquiqueños de Armored van a estar recibiendo a los Búfalos y Yaretas a Jobs en un clásico ariqueño. Tremendo, me encanta esto del norte, que juegan todos los partidos, todas las categorías de rugby en un mismo lugar. Es un día completo. Me encanta eso. Comienzan, de hecho, por horario, comienzan las chicas, empiezan jugando a las 11:30 de la mañana y el último partido termina a las 5:10 de la tarde. Día de rugby. Una fiesta de rugby, una fiesta de rugby en el norte. De hecho, mira, yo estuve hablando con una apoderada de Iquique y están haciendo o están pensando en hacer algo similar a lo que hizo Armored con los equipos chicos para meterlo dentro del campeonato juvenil de Arica. Eso mismo, hay que unir. Hay muchos ejemplos de equipos que se fusionan, que juegan en conjunto para poder presentar un equipo. Y aquí, tremendo. Así que, sí, pues, súper bien, súper bien. Hoy en Arica también están trabajando ya firme, ¿cierto? Está casi todo listo en la asociación para poder recibir a la segunda fecha del TNA femenino, que se va a estar desarrollando, ¿cierto?, el día 7 y 8 de septiembre. Vamos a estar presentes, vamos a estar haciendo la transmisión oficial, ¿cierto?, del streaming del evento, ya tenemos todo coordinado, así que ahí vamos a estar presentes también con la difusión del torneo que se viene, bastante buena la fecha de Arica, como es de costumbre. Oye, les recordamos a la gente que compartan el enlace para que la gente que no lo está viendo lo vea. Exacto, 100%. Sí. Y también comenten. Aquí, por ejemplo, vemos a Nelson Gepp. Dice: un saludo a todos los jugadores del equipo de Country Escuela Militar que mañana se enfrentan en un partido amistoso. Así que, salud. Country con escuela. Buenísimo. Country con escuela militar. Así que, un saludo ahí a Nelson y a toda la gente de Old Eagles. Ahí lo tenemos. Saludos desde Arica, conectado. Arubarica, ¿cierto? Ahí nos está también dando. Mira, Rodrigo Rodríguez también, de Traucos también, Rodrigo, nos está saludando. Un gran abrazo, Rodrigo. James, el más simpático del programa. Ah, lindo el bicho. Está bien, buenísimo. Oye, bueno, continuando con el norte, ¿cierto? Bueno, Juan Martín González Aurillo, ¿cierto?, técnico del Country. Coach. Estuvo de visita también en Arica el pasado 17 de agosto, gracias a unas gestiones que hizo Jobs, el Club Jobs, en el cual estuvo generando unas charlas de entrenamiento sobre los diferentes tecnicismos, ¿cierto?, asociados a la parte dirigencial técnica, valga la redundancia. La jornada tuvo lugar en las dependencias de la Universidad de Tarapacá, en Arica, y concurrieron alrededor de 30 personas,
entrenadores, proyectos de entrenadores, ¿verdad? Buen número. Quienes, muy buen número, muy buen número. Buenísimo. Que buscan ahí especialización. También se desarrollaron actividades en la cancha de rugby del estadio del Carlos Didborn. Y bueno, el agradecimiento de la organización, ¿cierto? Fue a entidades como el Mineduc, Aruba, Agua Suprema, K-Sport, Scrum Pub, que estuvieron organizando e hicieron posible la ida de Juan Martín. De hecho, es súper importante. Scrum Pub. Perdón, me gustó ese pub. Un pub de rugby, me tinca, ¿no? Había uno en Puerto Dara, y fui a Arenas. Sí, en Puerto Montt también. Tenían un Scrum Pub acá en Santiago también. Es el próximo proyecto de Tacle Alto, Grupo R. Oye, chiquillo, hemos hablado hasta el cansancio en nuestro programa de que lo que necesita el rugby chileno es especialización, es que se preparen más los dirigentes, que se preparen más los entrenadores, y eso va a redundar en que los equipos les vaya mucho mejor y profesionalicemos de una vez por todas, aunque no seamos profesionales, el rugby. La estructura. Exactamente. Así es. Oye, continuamos con el viaje desde el norte hacia el sur, ¿cierto? Y una muy buena noticia para un Nobel equipo, Nobel Club, que en este caso es femenino, que es Malcu de Iquique. Tremendo. Las chicas postularon, ¿cierto?, a unos fondos de, ahí como vemos, de Aguas Altiplano. Aguas Altiplano dispuso 55 millones de pesos para la comunidad, en la cual, ¿cierto?, Malcu fue uno de los 60 elegidos para poder adjudicarse implementación, ¿cierto? Bueno, el equipo ariqueño recibió, recibió un poquito más de 500 mil pesos, medio millón de pesos, que obviamente les va a ayudar, ¿cierto?, sobre la organización, ¿cierto?, y la implementación. De hecho, Yanna Miranda, ¿cierto?, la presidenta de Malcu, nos contó que este fondo nos va a permitir implementar al club con equipamiento necesario para que nuestros entrenadores y jugadores desarrollen sus entrenamientos de la mejor manera. Malcu es un equipo femenino con categorías infantiles, así que muy bonito proyecto está haciendo ahí en Iquique. Malcu es Malcu, algo similar a lo que hizo Armored. También es un equipo formado por jugadoras de distintos equipos que se fueron y armaron este equipo nuevo. Así que súper bien por Malcu, ha tenido buenos resultados, ha venido a jugar ya en Antofagasta y han salido, creo que salieron primero en una fecha, de hecho. No lo tengo claro, pero sí, pero estaba presente. De eso de los zonales, regionales. Un saludo para mi amiga Panchita, que está diciendo historia, Felipe. Estamos ahí, muchachos. Saludos. Hola. Buena. Desde Tacle Alto. Oye, bueno, también más noticias del norte. Nueva presidenta electa en el rugby Antofagastino. ¿Cierto? Arami Silva, ¿cierto?, deja la presidencia, pero también sabemos que Arami pasa a ser directora de la Federación Nacional de Rugby, ¿cierto?, a partir desde noviembre. Y Stephanie Kendall, directora, ¿verdad?, que la vemos en pantalla, directora de All Lions, de Antofagasta, asume ahora en septiembre la conducción de, efectivamente, la Asociación de Rugby de Antofagasta. Me parece bueno esto. Qué bueno que las mujeres estén presentes en la continuidad y en Arica, o sea, en Antofagasta, que hay harto rugby y harto rugby masculino. También se distinguen, por ejemplo, por Garuma, que es un equipo bastante antiguo. Pero ya dos presidentas, la Arami estuvo dos periodos. Uh-huh. Y ahora la Stephanie, puta, fantástico, compadre. De hecho, estuvimos conversando con Stephanie. Eduardo Vilasado, ¿cierto?, nuestro periodista, entrevistó a Stephanie, y por ahí, dentro de algunas preguntas, le preguntó qué le pareció el trabajo que hizo Arami, quien era la presidenta saliente. Dice que fue un trabajo arduo y esforzado, teniendo en cuenta el actual contexto por el cual se está basando el rugby Antofagasta. Poco apoyo de los auspiciadores para los distintos clubes, dificultades en la captación de nuevos jugadores en las distintas categorías, financiamiento regional. ¿Cuáles son las pautas que va a tener el mandato de Stephanie? Bueno, Stephanie se refirió a que iba a ser apego al reglamento de las institucionalidades, IND, Chile Rugby, etcétera, presupuesto para desarrollar ideas del crecimiento del rugby local, y se va a centrar en la comunicación, participación y trabajo en equipo, señaló. No, muy bien. Fabuloso, fabuloso. En mismo Antofagasta, continuando ahí en Antofagasta. Eso es un batacazo. Batacazo, ¿cierto? All Lions se impuso sobre Antapacay y le arrebató el liderato en Antofagasta. Los Leones, ¿cierto?, con el seleccionado Thomas Horchard en cancha, consiguieron un importante triunfo en la quinta jornada del torneo de clausura regional. Así qué que bella muy buen la de partido. Así que esa es una foto del archivo que tenemos aquí, una foto de noche que está muy linda, sí. Muy buena. Bueno, y ahí precisamente, obviamente, en la cancha de las Almejas. Una de las más bonitas de Chile, por lo que hay alrededor.
Así es. Oye, el resultado final fue un 32-15 para All Lions, con quien resultado con el cual alcanzó el liderato del torneo. Wow, va a estar peleado de nuevo. Siempre está peleado ese campeonato. Siempre rotan. Antapacay, Aruba. Aruba, ¿verdad?, salió última vez campeón. El último campeón. All Lions, los Coyotes también, que han sido fuertes. Cuerpo anda un poco bajo, ¿verdad? Pero siempre son actores recurrentes los que están ahí en Antofagasta y que siempre tienen bastante buen nivel y de hecho lo hace ser un programa a nivel del fixture, ¿verdad? Muy entretenido. Atractivo. Siempre. Sí. Así que es muy, muy bueno es ello. Oye, ya nos empezamos a acercar hacia el centro. La ARRB, ¿cierto? La Asociación Regional de Rugby de Valparaíso, que ese es el nombre o la sigla de ARRB, ¿cierto? Tuvo algunos partidos donde Alianza, ¿cierto? Alianza Sportive y Del Valle fueron victoriosos en la nueva fecha del clausura. Bark recibió, ¿cierto?, a Alianza Francesa en el Bosque y efectivamente Alianza ganó por un 64-3 de visita. En cambio, yeah. Del Valle, ¿cierto?, logró un triunfo por un 36-24 efectivamente sobre Universitario. Costa del Sol ganó por un wakeover, ¿cierto?, sobre Toros de Quillota. Sí, Toros de Quillota está medio bajo ahí también la semana pasada. También parece que tuvo un resultado similar. Este fin de semana, ¿cierto?, Alianza Francesa va a recibir a los Toros de Quillota, mientras Del Valle, ¿cierto?, hará lo mismo con Barca. Y Costa del Sol se va a estar viendo frente a Universitario de Valparaíso. Así es, la ARRB. Llegamos a Santiago. Santiago. Felipe. Santiago. Bueno, vengo de Stade Français. En Stade Français hoy se dio inicio a la Escuela de Talentos y fueron 200 niños. 200. 200 niños de 15 y 16 años estaban en Stade Français para la primera entrenamiento de la Escuela de Talento. Bacán. ¿Cómo? Fantástico. Cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona, cómo se estructura la Escuela de Talento que está planteando Arusa, Felipe? Entonces, la Escuela de Talento se crea para aumentar la cantera y bases de jugadores para poder llegar a un seleccionado nacional. Hoy queremos entregarle las herramientas para los jugadores que... es ampliar la cantera de jugadores que están en condiciones para poder llegar a una selección nacional. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que le hacemos una introducción al alto rendimiento de estos jugadores, le enseñamos cómo tienen que comportarse, cómo tienen que ordenar su vida, qué tienen que hacer para alimentarse y todo, y le estamos dando competencia también. Por ejemplo, nosotros nos estamos enfocando más en la menor de 15 y menor de 16, porque queremos trabajar de ahí para arriba. Aunque igual tenemos la 18 trabajando para un partido que van a jugar con la John Jackson. Perfecto. Así que el 20 de octubre juega la M18 contra la John Jackson, partido clásico que muy tradicional, que se lleva haciendo ya hace mucho tiempo. Pero aquí el foco máximo... Ahí para que se entienda, disculpa, John Jackson, ¿cierto?, es el seleccionado de la ABS, ¿cierto?, de las asociaciones británicas, de los equipos de las asociaciones británicas. Me encanta cuando hablan en inglés. Se hace una selección del Greyhouse, el Grange y el Mackay. Ajá. Entonces esa es la selección que se hace el John Jackson y el resto, todo el otro equipo, nosotros como Arusa formamos la selección y va a ser una tremenda batalla, la vamos a estar transmitiendo en vivo el 20 Buenísimo. De octubre a las 11 de la mañana en el Colegio Crejo. Hay hegemonía de John Jackson ahí, ¿no? Sí, pues. Sí. Creo que sí, me parece que sí. Ha estado ahí de vuelta. El año pasado ganó Arusa, el antepasado ha ganado John Jackson, pero ahora ya estamos formando en este equipo y vamos a tener harto de entrenamiento. A diferencia de los años anteriores, que era un poco más, armemos a estos jugadores y a la cancha. A jugar. Claro, y ahora va a tener más entrenamiento y todo. Pero, buenísimo. Nada, vengo contentísimo. Un éxito rotundo el primer día de entrenamiento de la Escuela de Talento. Así que a replicar, muchachos, en regiones, escuchen esta cuestión. Se inviten a todos los jugadores M15 y 16 para que vayamos incrementando la cantera de jugadores para poder llegar a una selección. Proceso de selección en regiones. Sería fantástico que después se arme. Se debe hacer. Sí, pues. Oye, ¿estáis chocho? Contento, 200 niños, yo contentísimo. Fantástico. Es un muy rico problema tener tantos niños. Está bueno. ¿Qué más, Felipe, en niños? En menores, bueno, se dio este fin de semana, se da inicio de la primera fecha del torneo central de la división de intermedia y ya estamos en etapa de semifinales del torneo central, que es el de primera edición, podríamos decirlo. También en el torneo de desarrollo tenemos la tabla de posiciones donde va liderando los Lobos Rojos y luego viene Instituto Inglés. ¿Dónde son los Lobos Rojos? Los Lobos Rojos son un equipo que
son de parte de Mall Plaza. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Pero ahora, como cambió un poco la cuestión, son equipos de la Fundación Simón de Sirene. ¿Tu papi estuvo metido ahí en la formación? Estuvo ahí trabajando con ellos, sí. Y todo, cuando estaban con Topper y no, tremendo trabajo que está haciendo la Fundación Simón de Sirene, que tiene los Lobos Rojos, que el Tehues y Red Rhinos, que son estos tres equipos, que es una labor social que está haciendo con una inversión de Mall Plaza. Bueno, ahí en la Fundación de Sirene también tuvo la visita de Patricia García, ahora cuando estuvo también por acá en Santiago, una actividad ahí en la aldea del encuentro, me parece, con todos los chicos de Mall Plaza. La Patricia García no anduvo por ningún lado. Oh, y la recorrió toda. Por todas, a todas partes. Sí. Estoy bien. Así que no, hay harto movimiento en el rugby de menores. Y hay festival en Rengo, ¿no? Hay festival en Rengo, sí. Confirmamos, va a ir Banana Boat también, va a estar ahí presente entregando los vestidos solares a todos los niños. Así que. No, ¿quién buenísimo. Va a ir? No entendí. ¿Quién? Banana Boat. Ahí está, protector solar, queremos que nos apoyen. Ahí va el verano que se viene próximamente. Hasta hoy hizo mucho calor. Ya está llegando el verano. Hoy tengo una pregunta. ¡Tachán! Y voy a venir media dura. ¡Tachán! Doble tambor, por favor. Prepárate, Gili. ¿Por qué los equipos de regiones tienen que venir a Santiago y los grandes de Santiago no van a región? ¿En el torneo regular te refieres tú? Festivales. Trebulco, no fueron. Cops, ¿cierto? El Boys. Sí. Rengo, tampoco. Rengo tenía preparado para recibir a 700 niños y confirmaron alrededor de 400. El único club grande que va al festival de Rengo, de Santo de Baluarte, es Universidad Católica. Así que Universidad Católica va. Así que ellos van con todas sus categorías. Pero sí, es cierto. Varios equipos grandes es lamentable no fueron. Eso. Es lamentable, deberían ir. Lo que pasa es que hay festivales todos los fines de semana. Y igual ir a región es costoso. Entonces de repente dicen, ya sabes que en vez de ir al de Rengo, vamos al de Craighouse, o vamos al de Unlocks, o vamos al de Country, que queda más cerca. Y logísticamente y financieramente es más barato para estos equipos que... En Santiago hay muchos festivales. Los que están en región... tienen que venir a Santiago a jugar porque no hay festivales en regiones, entonces por ahí a la cosa. Sería rico y todos los clubes deberían tener una instancia donde vayan a jugar afuera, porque es rico, es un viaje, van a conocer un lugar nuevo que nunca han ido. Yo creo que muy pocos equipos han ido a Rengo, y San Antonio Baluarte tiene es tremendo. Sí, tiene tremendo. Dos canchas muy lindas, va a dar un tremendo tercer tiempo, va a estar muy muy entretenido. Pero quería hacer una recomendación. Que la RUSA obligara al menos a los equipos a salir a un festival de regiones. Sí, porque se preparan mucho. De verdad, ¿sabes por qué? Sí. Porque de hecho es re importante hacer los viajes, y en regiones esperan que vayan los equipos tradicionales. Es decepcionante. No estoy identificando A, B, C con nombre ni apellido, pero los equipos grandes, los que son tradicionales, principalmente los del top 8, ¿cierto? Sí. Que son grandes escuelas de rugby. Finalmente es bonito verlos en regiones. Entonces, que vaya la Católica a Rengo, compadre. No, tremendo eso. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Pero sería muy lindo también que estuviera Cops, que estuviera el Boys, que estuviera el Country, no sé, que estuvieran todos los otros. Hay otro club grande también que está a punto de ir, pero se bajó a último minuto, dijo que no, así que no hay quórum, pero sí, es algo que... Tarea. A tomar ahí en consideración. Tarea. Tarea valorosa. Incentivar ahí. Te la dejamos ahí. Que vayan a jugar afuera. Oye, aprovechamos de saludar a la gente de Victoria Rugby Club. Sergio Contreras está mandando saludos también. Metifogo. Bueno, de la casta de los Metifogos. Mauricio Metifogo dice saludos de la Serena Seminario Rugby Club. Victoria Rugby Club. Sabes que yo jugué contra Victoria Rugby Club, pero años. Bueno, en realidad no era Victoria en ese momento. Era la Universidad Arturo Prat de Victoria. Uh-huh. Y jugamos en la cancha del regimiento que hay en Victoria. Y ahí jugábamos... El famoso regimiento de Victoria. El regimiento de Victoria. De hecho, me tocó jugar varias veces allá, así que un saludo también a la gente de allá. Ahí también está saliendo saludos desde Unlocks. Lo esperan el 8 de septiembre también. Ahí festival, tiene su festival. ¿Verdad? Ahí hay otro festival. Así que muy, muy bueno. Ya, pero Unlocks que vaya también a los festivales afuera. Eso. Hacemos el llamado. Oye, continuamos entonces con Santiago y nos vamos al top 8. Bueno, la semana pasada hubo fecha libre, ¿cierto?, en Arusa. Sin embargo, se hicieron algunas recuperaciones de partidos que estaban pendientes. Y resultados increíbles. Troncos. Inesperados. Troncos dio el batacazo. 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 ¿Cierto? Ganó un 27-24 a Cops en calidad de local. Wow. Fue un partidazo. Segundo partido que lo estuve viendo. Y fue muy, muy buen partido. Me llamó mucho la atención el regreso de Anton Petrovic a Cops, que está de vuelta en Chile, está jugando.
no lo tenía dentro del radar. El Jan Haselechner también seleccionado nacional, ¿cierto? Eran jugadores que estaban jugando en Inglaterra y en Australia respectivamente. Bueno, Anton estuvo jugando en Portugal, estuvo en Estados Unidos. La ruta de Anton fue Portugal, Inglaterra y estaba en Australia. Esa había sido Portugal, la última ruta. Inglaterra, Australia. Y de hecho Portugal salió campeón con el Coimbra en ese tiempo junto a Luca Bordigoni. Así que, bueno, cayeron frente a Troncos en un partido, ¿cierto? Bastante duro. Lo que le permitió también a los Troncos poder salir de la última posición. Oye, la punta del torneo y la cola del torneo, llamémoslo de alguna manera, están de miedo en el top 8, porque ahí All Reds y Troncos han estado casi semana a semana alternando el último lugar. ¿Y cuál es la importancia de eso? Es que el último en sí es descenso directo. Y el otro se va a repechaje. Entonces ahí estaba bastante interesante lo que está pasando. Con este resultado, Cops igual quedó en la punta con 44 puntos, seguido de la Católica con 38. Oye, aquí se puede dar que haya una... Ah, no. Tendría que quedar cuarto Old Boys para que jugaran la semifinal con Cops si no se diera la final de... Ah, la clásica o la recurrente final que está viniendo. Oye, este fin de semana, bueno, los Troncos tienen otro desafío importante. Va a estar enfrentando a Old Boys en Tineo Park. El Country está recibiendo a Old Jones, partido mañana. Clave también, porque también ahí se disputan, hay puntos en juego para poder estar cercano a los lugares de poder entrar a playoff. La Católica recibe a Cops, primero y segundo, también partidazo. Y All Max va a estar recibiendo a All Reds, eso en el top 8. Buenísimo. En primera división, ¿cierto? El fixture de esta semana, Sporting va a estar recibiendo a Rucamanque que ya viajó el día de hoy hacia Viña del Mar. El Viña Rugby va a estar recibiendo al Georgians, Newlanders al Alamny, Stade Français a All Locks. La tabla de posiciones de... La primera división, ¿cierto? Sigue siendo liderada por Stad con 49 puntos, Sporting con 46 y Alamny con 40. Ahí estaría subiendo directamente Stad. Estaría subiendo directamente Stad en este caso, ¿cierto? Y después irían a un repechaje Sporting con Troncos, Alamny también. Es un cuadrangular, entiendo, el que se estaría jugando. Sí, el otro día nos explicaba Lulo, nos mandó mensajes, sí. Efectivamente. Y bueno, lamentablemente el Viña ya hace muchas chances, ¿cierto? De poder subir y poder... escalar posiciones en la tabla, está solamente con un punto dentro de la clasificación. Vamos, Viña, vamos. Un equipo clásico, un equipo importante, ¿cierto? Del rugby nacional, así que lamentable que esté pasando por un momento una complicado. Mala racha, sí, una mala racha. Así que, nada, ánimo nomás y fuerza, que este deporte es de caerse y levantarse lo más rápido posible nomás. Primera A. Maccabi va a enfrentar a Dobbs. All Anglonians va a estar enfrentando a Santa María. Los Toros de Quillota va a estar haciendo Los Lagartos, All Navy a Húsares, All Gaps versus Halcones, Universidad de Chile a Seminario que anda muy muy bien, Gauchos va a estar haciendo a Trapeales y Lions a Orgergel. Todos los partidos buenos. Lions versus Orgergel lo van a poder ver por rugbychile.cl mañana con streaming, así que ahí va a estar disponible desde la aldea al encuentro a las 5 de la tarde. Va a estar ahí dándose eso. En el grupo A de primera A, como comentábamos, Seminario y Trapiales son quienes lideran la tabla y Universidad de Chile está al fondo de ella. Y en el grupo B son los Lagartos de Rengo y Dobbs quienes están dominando y Santa María lamentablemente también en el fondo de la tabla de posiciones. Bueno, es un campeonato atractivo, todos los partidos buenos, se está viendo la diferencia de los equipos que están ahí postulando a subir a primera. Y van quedando pocas fechas. Sí, quedan pocas fechas. Muy pocas fechas. Tres fechas en algunas categorías, cuatro fechas en otras. Así que ya se empieza a cerrar el torneo. ¿Cuánto queda? ¿Un mes y medio de torneo? Nada. La primera semana de octubre ya. Ya está listo. Ya está listo. Ya se ha sacado y vamos a tener campeones, ¿cierto? Y empiezan efectivamente los diferentes sevens que se empiezan a desarrollar. Primera vez, continuamos. Rugby Club Francés va a estar enfrentando a Holdan. La UTEM va a estar recibiendo al Green, Old School va a estar recibiendo a Colina, El Rayo va a estar recibiendo ahí en Urma, en Paine, a Horcones de Melivilla, San Bernardo va a estar recibiendo a los Tordos, duro eso, y Santo Tomás a Old Puck. Me gusta El Rayo. El Rayo. Su nickname ahí especial. Hay pocos equipos que tienen así un sobrenombre. Bueno, la mano es la multicolor. Claro, sí. San Bernardo es la café. La café. Está que si fuera esos nombres, no hay poco. No está The Stars, ¿no? Puede ser. No, pero está The Stars de playa. Así es.
Bueno, la tabla de posiciones de primera B, Rugby Club Francés, canasta perfecta, lleva 10 partidos invictos, vienen jugando bastante bien, seguidos de All Green y Los Tordos, y cierra la tabla, ¿cierto? Colina, que no ha podido levantar vuelo. Hartos efectivamente. Perdidos por Walcore. Así es. Y terminando con desarrollo a nivel de la categoría masculina, porque ahí te doy el pase, Felipe, a que hables de las chicas del femenino. All Brats va a estar recibiendo a All Grace, Gauchos a Trapiales, Lions va a estar recibiendo a Mano Rugby, que también va a ser transmitido por streaming por Rugby Chile. Así que mañana va a haber harto rugby por Rugby Chile, ¿cierto? En directo. Aliwen va a estar recibiendo a Alacranes e Independiente va a estar recibiendo a Manutara. Posiciones de la categoría de desarrollo. En el grupo A es Aliwen con Arica, quienes están punteando en la tabla. Y en el grupo B es Mano Rugby con All Grace, quienes lideran el torneo. ¿Quién te tenía también ese torneo? En femenino, mañana se viene una fecha de primera división donde van a jugar los equipos de... Bueno, van a jugar todos. Van a jugar Chunchas con Carolina RC. ¿Carolina RC? Colina. Colina. Ah, Colina, es que Carolina. Manutara Amazonas, Mano Rugby, que salía Carolina. Yo, ¿de dónde salió ese equipo? El traductor, el corrector. Yo conozco a las Pamelas que juegan en el CEN de Pichilemu, pero Carolina no me sonaba. El Country juega con Mano Rugby. Bueno, aquí está todo el circuito de los partidos. Manutara con Colina. Carolina. Chuncha con Country. Mano con Amazonas. Sí. Manutara con Country. No, tremendo. ¿Cómo va la tabla ahí? Las Carolinas van primero. Carolina, Colina. Colina Rugby Club va primero. En segundo va empatado Amazonas con Country. Sí. En tercer lugar está Mano Rugby. Y con -6 y -6 empatado en último lugar están Manutara y Chunchas. Wow. Así que tremendo. Ahí se... Los 6 equipos más fuertes del femenino se van a estar enfrentando. Ahí yo... Bueno, voy a ser un poco no imparcial, pero vamos, Country. Claro, estamos porque está tu hermana ahí, güey. El club. Ahí viste, está el club. El club. Es el club. El amor amarillo ahí, así que. Oye, éxito a todas las chicas del rugby, ¿eh? Yo creo que demasiado sensualidad, ¿eh? El rugby femenino, yo veo que tiene mucha sensualidad y me encanta. Me encanta, a mí me gusta mucho el rugby femenino. Nosotros entrenamos, los hombres y las mujeres, siempre hacemos el calentamiento juntos. ¿Cachai? Ahí, calentamiento máximo y después nos separamos. Buena. Buenísimo. Así que... Oye, las cámaras de Rugby Chile también van a estar ahí el día de mañana ahí fotografiando a las chicas, ¿cierto? Para que tengan sus buenas fotografías. Eso. Muchas fotografías durante la semana. Profesional, ¿eh? Ya caché por qué el Gonzalo me dice, no, si yo quiero ir al rugby. Sí, quiero, sí, el femenino. Ahí está, este. Ahora me cuadro. Está bien. Oye, terminamos Santiago, salimos de Santiago. Y nos vamos al Maule, Centro Sur. El Maule, ¿cierto? Se juega la quinta fecha del torneo este fin de semana, donde son 4 los partidos que se van a estar desarrollando. Weichafe va a estar recibiendo a Mamut de San Vicente. Fuerte, Mamut. Weichafe de Linares, ¿cierto? Y Mamut de San Vicente, de la sexta región. Weichafe también es fuerte. Liderados ahí el Mamut por el Diego Zahadi, ¿verdad? Pelado Zahadi. Cierto, ex seleccionado nacional. Ahí que en la semana semana salió una nota dentro de Maule Rugby sobre la trayectoria que tuvo Diego. Maristas va a estar recibiendo a Ruiles, Maristas de Rancagua, Ruiles de Parral. Escorpiones va a estar recibiendo a Thunders. Y Curicó, en un partido muy atractivo, va a estar recibiendo también a Nómades. Nómades, recordemos que es uno de los equipos que está en la punta del torneo. La tabla de clasificaciones, de posiciones, indica que Nómades es el puntero del torneo, seguido de Mamut. También Curicó, canasta perfecta los dos. Canasta perfecta ambos, pero hay uno que tiene 4 partidos jugados. Así que... No es perfecto. No es perfecta. solamente Nómades tiene canasta perfecta, Mamut perdió un partido. Así que... Nada, éxito en el día de mañana en una nueva fecha que viene del rugby maulino. Oye, también está entretenido. Oye, ¿sabes qué? Cada vez están más entretenidos, más producidos también el tema de las gráficas. Sí. Es parte del crecimiento que hay, ¿cierto? Sí, mira, ahí está la apoyo, muy, muy bueno. Así que ahí cada copa o cada torneo con sus logos, es bonito lo que está pasando. Así que bien, felicitaciones a las organizaciones, ¿verdad? Que están trabajando ahí en todos los
los torneos que se están organizando. Sí, porque se preparan, incluso tienen encargado de prensa, tienen encargado de diseño, de marketing, de que todo. Cada club tenga su community manager. Sí, es importantísimo para comunicar qué está pasando, los entrenamientos, que la foto, que el story. Oye, un día podríamos hablar algo de community manager. Sí. De las comunicaciones de los clubes. Referencia bien autopersonal. Yo hago clases de redes sociales en una universidad también, entonces de repente podríamos por ahí de qué manera podemos trabajar y dar una manito a los clubes. Yo estoy postulando un cargo de marketing ahora, así que... Mira. El marketing Bultar. No, en otra empresa, querido. En otra empresa. Sí. Así que hay hartos temas. Bueno, y también a la gente, si de repente quiere ustedes proponer un tema que estemos tocando en la mesa de Tacle Alto, ¿verdad? Bienvenido. Estamos totalmente abiertos a que nos puedan indicar. Si quieren que invitemos a alguien en particular, nosotros díganos. Nos gestionamos, nos movemos, ¿cierto? Y estamos haciendo ahí. Eso iba a decir. Oye, nos estaban saludando algunos seleccionados nacionales. Estaba Augusto Gómez saludando y también estaba el Mauro Gómez también. Mauricio de Antofagasta. Sí. Aguante Carolina Recele, encantó la más prendida. Oye, nos gustaría saludar a todos. A Santa María, que están. Vamos, Gaucho, dicen. Vamos, Victoria Rugby Club, que se llaman los. Recién nos dijeron. Uñas. Los Uñas. Uñas de Victoria. Las Uñas. A Rucamanque, a todo. Acá tenemos. Los Anglonians también por ahí, así que nada. Bien. Saludos. Que siga a todos. Creciendo el rugby. Continuamos el viaje. Vamos. Aruco, Concepción, zona del Biobío. Eso. Vamos a destacar el partido donde Cayaquén rescató una valiosa victoria de local, ¿cierto? Ahí en Socavío frente a Mineros. Me gusta Cayaquén. El encuentro disputado, ¿cierto? En Socavío de Los Ángeles, desde un comienzo se presentó como un partido muy áspero y reñido por parte de ambas escuadras. Durante el primer tiempo, el equipo del Rino, Cayaquén, ¿cierto?, se le complicó poder plasmar el juego cómodamente debido a un muy buen posicionamiento defensivo de Mineros. Finalmente, la experiencia del Rino, ¿cierto?, pudo lograr un triunfo por un 26-12 a favor del equipo angelino. Ojo, Cayaquén viene haciendo las cosas súper bien desde hace harto tiempo. Siempre se mete en las finales de Aruco. Y bueno, Mineros volvió con fuerza este año, recuperó a muchos jugadores. Y con un técnico de trayectoria muy experimentado con el Panty Burruchaga. Sí, y recuperó muchos jugadores que estaban repartidos en los clubes grandes, en Old Jones, en Mineros, y armaron una muy linda escuadra. Y ahí están, pues ahí estamos. Ahí para, muchas veces, realmente, para los que son más jóvenes, ¿verdad?, y que nos pueden estar escuchando. El Panty Burruchaga, un ex seleccionado nacional, ¿verdad? Con mucha trayectoria, familia de rugbyistas, Iñaki, sus hijos, ¿verdad? Tres hijos me parece que tiene que juegan, sí. Que han jugado en primera división, así que son ahí de Old Jones, ¿cierto? Unos referentes también la familia Burruchaga. Así que un abrazo también para ellos. Oye, la tabla de posiciones de Aruco indica efectivamente, como tú decías, Jaime, que Cayaquén está en el primer lugar. Con 3 puntos seguidos de la UFRO. Y este fin de semana con 15 juega... Con 15 puntos. Perdón, con 15 puntos. Tres partidos jugados, ¿cierto? Sí. Con 15 puntos y seguidos de la UFRO. Y precisamente este fin de semana, wow, el día de mañana a las 3 de la tarde, en la cancha 2 del estadio Germán Becker, adivina quién juega. Cayaquén con UFRO. Ay, partidazo. Tremendo. Esa partidazo. Fue la definición del tercer lugar del torneo 4 regiones del primer semestre. Así que fue bastante bueno. Así que sin duda va a estar muy bueno también por allá... Allá en Temuco. Ojo que UFRO no es de Aruco precisamente, pues no, de Temuco. De hecho, UFRO está participando como un torneo, como equipo invitado en la Asociación de Rugby de Concepción, similar a lo que puede estar pasando con Armoret, ¿cierto? En Arica. Así que nada, de hecho tuvimos unas declaraciones ahí de Miguel Millado, que era uno de los técnicos de UFRO, y nos contaba que, claro, el sacrificio es importante, pero también consideran que es parte del crecimiento que necesitan para poder seguir avanzando ahí. La diferencia que hay entre los equipos en la región de la Araucanía, ¿cierto?, es bastante importante. Rucamanque, que está muy, muy por encima de los clubes. UFRO también está muy por encima de los clubes locales, así que necesitan tener un roce más distinto. Fuerte. Y eso ayuda también a los equipos de abajo para que tengan un roce parejo también entre ellos. Y se van emparejando, claro. Oye, la tabla de posiciones, bueno, la sigue UDEC, Tronco, ¿cierto?, con su equipo C, los Toros UBB, Mineros, y cierra la tabla Pangue del Biobío de Chillán. Oye, un aplauso a Tronco en tener tres equipos. Yo creo que es clave e importante que los equipos vayan creciendo y aumentando la cantidad de jugadores que tienen. Exacto. Porque de esa es la única manera. ¿Cómo comparas tú un club con el otro? Con la cantidad de jugadores que tienes. Y eso es clave. Así que una invitación a que recluten jugadores, que vayan a los colegios, que vayan
llénense de jugadores. Tienen que haber entre más jugadores, mejor va a ser el club. Oye, un saludo acá a Aruco, a Gonzalo Roca de Rank Actualidad, verdad que él ahí trabajando con la actualización de la tabla, de la tabla de posiciones, ¿cierto? Y los resultados y toda la información del rugby penquista. La casa del rugby penquista, como dice ahí nuestro amigo el Negrito Roca, ¿cierto? Sí. Oye, seguimos con el sur. Arus, se jugó una nueva fecha. Los Traucos se complicó frente a Lauro en Osorno. Terminaron ganando el partido, ¿verdad? Jabalís se pudo sobreponer sobre los mitológicos de Calbuco, sobre los Camagüetos. Los mitológicos. Los Rams, All Rams, ¿cierto? cayeron sobre los punteros los Pingüinos de la Universidad Austral. Y los Potros cayeron en la visita en La Lodera. Esto es porque los resultados fueron los siguientes. Efectivamente se dieron esos resultados. Y la tabla de posiciones quedó liderada nuevamente por Austral. Traucos en el segundo lugar, los Lobos y Camagüetos, que son los equipos de más avanzada. Se viene metiendo Jabalí, ¿eh? Camagüetos, sí. Decíamos, va a estar ahí. Hace algunas fechas atrás, efectivamente, decíamos que los cuatro primeros estaban sólido. Como bien sólidos, pero ahí Camagüetos ha perdido un par de partidos, ¿verdad? Y Jabalí ya le está pisando ahí los talones y se puede meter entre los cuatro que van a definir el torneo. Un saludo especial a mi amigo Diego Alvarado y a Juan Bodi, que están ahí en los lobitos, en los lobos. Y un saludo a Álvaro Quesada también, cierto, presidente de la asociación. No, de rugby del sur. Ese no. Que también saludos. Un saludo para Alvarito. Saludos, cabros, pone ahí. Oye, este fin de semana, bueno, la fecha 13 se va a jugar el 24 de agosto. Recordemos que el torneo es torneo largo, termina el 16 de noviembre, el torneo de la asociación de rugby del sur, y van a estar enfrentando, bueno, y también, pues ahí también vamos a estar transmitiendo esas finales, ¿cierto? Las finales del rugby del sur, vamos a estar allá en Puerto Varas haciendo la transmisión completa. En Castro, Trauco va a estar recibiendo a Robles, Potros va a estar recibiendo a All Rams en Río Bueno, los Jabalí en la cancha Citecna va a estar recibiendo a Uro, un muy buen partido, y la Austral en Valdivia va a estar recibiendo a Camagüetos. Oye, qué lindo, mira, sabes que estaba haciendo un recuento. En el campeonato del Maule, 8 equipos. En el campeonato de Aruco, 7 equipos. Y en el campeonato de Arús, 9 equipos. Fantástico. ¿Te imagináis cuando empiecen a darse esos cruces que queremos que se den? Que se den los campeones de Arús, los campeones de Aruco, los campeones de Maule. Oh, qué lindo. Yo creo que van a salir los campeones del norte, van a salir los campeones del centro, van a salir los campeones del sur. Fabuloso. Sería extremo. Hermoso. Me encantó este comentario de Manuel Ignacio Concha. Grande jabalí, chancho toda mi vida. Eso. Los jabatos. Se hacen llamar la piara. La piara. La piara. Claro, buenísimo. Así que, muy bien, un saludo. Tengo muchos amigos también ahí en jabalí, sí. Así que saludos a ellos. Oye, bueno, se desarrolló también la semana pasada, ¿cierto? La tercera fecha del zonal femenino, donde Coyán, que es el equipo femenino del Austral, sólido. También sólidas las chicas, estuvieron triunfando. Bueno, ahí vemos imágenes. Físicamente son muy grandes las chicas de Coyán. Tienen alta altura, ¿cierto? Alta potencia y están líderes total dentro de la tabla de posiciones. La tabla, bueno, está liderada por Austral, efectivamente, que son Austral Coyán. Seguida de Traucos, mira qué coincidencia, que los mismos equipos, ¿cierto? Que en el masculino. Potros, Nahuel, Lobas, Las Osos de Puerto Montt y Lobos cierra la tabla de posiciones del femenino de la Asociación de Rugby del Sur. También bastante atractivo el torneo de allá. Sí, de hecho, bueno, ya están sacando chapas, ¿cierto? De favoritas para poder hacerse presente en el torneo nacional de clubes, ¿verdad? Sí. Austral y Traucos, así que ahí vamos a estar. Muy linda camiseta también de Austral. Ya, sigamos. Oye, en Punta Arenas sigue desarrollándose la liga escolar, Felipe, que es uno de los temas que a ti te interesa mucho, ¿cierto? Y próximo año. Y es donde tú estás colocando esfuerzo. Y lo bonito de esto es que se están desarrollando, además de los equipos locales, que es el Foxes, colegio británico, ¿verdad? Los Caranchos del Liceo Politécnico y la Universidad Magallanes. La invitación del Club Hispanoamericano de Río Gallegos, de Argentina. Los chicos juveniles están jugando en Punta Arenas las fechas. Así que bastante, bastante atractivo lo que se está haciendo. Y se desarrolló la última fecha, ¿verdad? Donde el kickoff o la patada inicial fue precisamente por Patricia García, quien hemos mencionado que también estuvo en Punta Arenas. Un par de veces. ¿Patricia? ¿Aló? ¿Patricia? ¿Patricia por acá?
Faltó ver. De hecho, claro, viene, viene bajándose entre helicóptero. Y con ustedes, okay. Claro. Así que estamos. Oh, se viene un corte ahora. Oye, sí, efectivamente, estamos terminando con las noticias del rugby nacional, ¿cierto? Vamos a pasar luego a Chile Rugby Misceláneo y empezamos con el tema de conversación del día de hoy. Por lo pronto, vamos a un pase comercial de Zona X. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Eso era Mundo Calzado. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Oye, oye, harto saludo, mira. Bueno, del Jalí, después un saludo a Urma, de Gonzalo Ramírez, también para Olpuk. Un saludo de Lobos toda mi vida y no me importa lo que me digan. Me encanta que se emocionen, y muestren su pasión aquí. Sí, fantástico. En Tagle Alto. En Tagle Alto acá. Sí, oye, en algún momento vamos a hacer lo que dijimos, ¿eh? Vamos a que nos empiecen a mandar fotos, algo como lo que hizo Arusa en algún momento, esa foto con tu compañero. El Rugby Challenge. Sí, hacer Arusa algo, un Tagle Alto Challenge, bueno, y hacer fotos de amigos del rugby en una cancha, o que se saque una selfie, no sé. Vamos a hacerlo para que todos se puedan ver aquí en la pantalla de Zona X. Eso, eso. Bien, oye, seguimos y continuamos la selección. Oye, sí, selección. Ganaron. Los Cóndores M20, M18. Entre comillas, ¿cierto? Porque había una columna vertebral, ¿verdad? M20. Pero la mayoría de los jugadores, ¿cierto? Menores de 18 años que estuvieron enfrentando este Challenge M20 que se desarrolló allá en el Estadio Héroes del Curupaití. En Paraguay, al lado del aeropuerto de Asunción. Chile estuvo jugando versus Colombia, México y Paraguay. Ganaron sus 3 encuentros, ¿cierto? La final fue precisamente frente al cuadro local de Paraguay. Apretado igual, ¿no? Sí, el último partido. Sí. 14 puntos fue la diferencia. Sí, efectivamente. Pero lo más rescatable, ¿verdad?, es que un equipo con una categoría menor, ¿cierto?, se pudo imponer frente a estos cuadros. Preparándolos. Exacto. Como decía, ¿cierto?, el Guata Cortés, el entrenador del seleccionado. El mítico. ¿Verdad? El mítico, ¿cierto? Don Ricardo Cortés. Don Ricardo. Él comentaba que efectivamente la preparación, ¿cierto?, es resultado del trabajo del alto rendimiento que se está implementando con Pablo Lemoine, el head coach, ¿cierto?, donde se está trabajando en la parte física. Los cambios que él ha inducido, ¿cierto?, serán los que van a permitir dar un salto. Así se refiere Ricardo sobre el trabajo que desarrollaron estos muchachos. Y efectivamente estos muchachos están en proceso de preparación para el trophy, ¿cierto?, que se va a jugar en la categoría M20 el próximo año. Habían 4 seleccionados nacionales del country que estábamos conversando con ellos ayer en entrenamiento y nos contaban que están entrenando todos los días. Buenísimo, todos eso es lo que tienen que hacer. Así que muy bien, muy bien. Sí, eso le va a ayudar al club, le va a ayudar a la selección, a todo. No, el audio quedó ahí en el sitio web. Lo pueden escuchar en la nota de Chile.cl. Sí, sí. Oye, y por otro lado también, hablando de la selección también, 6 seleccionados chilenos fueron a la convocatoria de Sudamérica 15. Sí. Oye, y tres quedaron en la. No, mira, Miguel Peñailillo dice también: ahí aguante el Puma Pintanino también, que hay un seleccionado de Trapiales también en esa selección que estuvo ahí participando en Paraguay. Buenísimo. Sí, que el medio scrum juega muy, muy bien el muchacho. Así que eso, bueno, les decía: hay 6 convocados y 3 que quedaron en la nómina inicial. Así es, son 6 los cóndores efectivamente que están en. 5, perdón. Cóndores que están, ¿cierto?, en Uruguay, en Montevideo, que están siendo partícipes de Sudamérica 15, ¿cierto?, que va a ser uno de los cuadros que va a enfrentar a los teros en los partidos preparatorios al Mundial. Participación de chilenos, como decíamos, porque efectivamente están estos 5 jugadores, de los cuales, ¿cierto?, está Martín Sigren, quien va a entrar jugando mañana.
Vicente Ayarza y el Nacho Silva, cierto que lo tuvimos acá hace un par de programas, y tanto Matías Ditus como Augusto Gómez van a la banca también sobre el partido. Augusto Gómez, que nos estaba viendo recién. Nos estaba viendo, así que un saludo también a Augusto, que está ahí en Uruguay. Oye, perdón, disculpa, dale. Iba a comentar que el partido lo pueden ver mañana. Se puede ver mañana en... Hay una URL que se llama veramas.com.uy. La voy a compartir yo precisamente ahí en el timeline de... Ahí está compartida para que puedan mañana ver el partido. Donde puedan ver el partido de Sudamérica 15 con los Teros. Oye, hay que decirlo. Yo estaba viendo la formación el otro día. Cuando la tiraron la estuve leyendo. Y bastante buena, se ve bastante buena. La primera línea de Brasil, estamos claros que gigante, marcó la diferencia en el ARC. Bueno, ya ahí con un segunda que también demuestra su tamaño y su jerarquía. Poca presencia argentina, no hay ninguno de los seleccionados que conocemos siempre. Esto es de Argentina 15, no es de los Pumas. Y era imposible que dejara a Nacho fuera. O sea, el rinoceronte, como lo estamos llamando. El rinoceronte de blanco. No, tremendo. Y más encima, mira, Yocha Rips, que nosotros lo hemos visto jugar y que es bastante talentoso el sudafricano. También no, hay... Neozelandés, que está ahí representando a América. Así es. Oye, bueno, y otra noticia también que es muy buena. Bueno, Felipe Balbontín, ¿cierto? Un destacado referí nacional, el Hueso, ¿cierto? El querido Hueso. Va a dirigir el encuentro entre Uruguay y Argentina 15, precisamente para el como duelo de preparación para el Mundial sobre los Teros. Bueno, Sudamérica Rugby, por medio de World Rugby, ¿cierto? Nominó al juez chileno para dirigir el encuentro de despedida de los Teros rumbo al Mundial, y el partido se va a disputar el día sábado 7 de septiembre en el estadio Charrúa en Montevideo. Pero antes también va a tener un paso para estar arbitrando algunos partidos de la primera A de la URBA. Y de hecho va a estar evitando los Tilos versus San Albano. Así volvió que con todo. Volvió con todo el Hueso. Así que felicitaciones a un gran referí chileno. Buenas noticias para el rugby internacional. Muy bonito bueno. Todo. ¿Y qué se nos viene? Se nos viene la trivia que la vamos a estar haciendo ahora y que la tienen que responder rápidamente. Rápidamente. Está fácil ganarse. Sí, pero oye. Los pateadores, oye, los kickers. Oye, hay harto para confundirse ahí, ¿eh? Porque no es mucho, es como en el rugby 5. Hay pocos campeones y en 10 años. Así que es como lo mismo en el mundial. ¿Cuál es la trivia? Vamos por la pregunta. Bueno. Chachachachán. Para ganarse este fabuloso ticket, mete todas las patadas. Ojo, este ticket tiene magia. Viene directo, fabricado por Johnny Wilkinson. ¿Y gracias a quién? Gracias a quién el ticket. Gracias a la Ovalada Rugby Store. Oye, síganlo ahí en Instagram, ¿verdad? La historia, siempre están tirando ofertas ahí en la historia. Así que viene ahí la Ovalada. La pregunta es la siguiente: Chan. ¿Qué equipo ha ganado más mundiales? Súper fácil. Primero en responder gana. Y con el número, de mundiales que ha ganado. ¿Y con cuánto? ¿Con cuánto? Sí, si no son tantos mundiales tampoco. Así es. Bueno, mientras empezamos el tema del día, pues, chiquillos. Empezamos con el tema, ¿sí? El mundial de rugby, ¿verdad? Sí, bien. El mundial de rugby que, claramente, como en todos los eventos deportivos de gran envergadura, el que sigue al posterior, el que viene ahora, siempre tiene que ser mejor que el anterior. Y uno siempre queda con esa sensación de, oh, que estuvo bacán el mundial anterior. Y ahora con la tecnología que estábamos escuchando, y que vamos a escuchar una nota más ahora en un ratito, ya supera todo, las expectativas. Así es, ahí están respondiendo varios... Tenemos ganador. ¿Hay un ganador, parece? Tenemos ganador. ¿Sí? Dijo, en dos comentarios, ya lo dijeron. Dijo Nueva Zelanda, dijo tres mundiales. Miguel Peñalillo. Mira, es un kicker de los conocidos. Sí, patea el Isla. Miguel, se llama ahora Isla. Manuel Isla, patea harto. Se llevó este tremendo tee fabricado por Johnny Wilkinson y Dan Carter, que mete las patadas solas. Va autografiado también por Felipe Gili. Así que carísimo este tee, carísimo. Oye, tremendo premio. Efectivamente, como tú le decías, Jaime, claro, siempre en los mundiales la idea es poder ir superando, ¿verdad?, cada una de las expectativas del mundial anterior. En ese sentido, hay harta información que muchas veces es un poquito desconocida, y tenemos un video
referente a ello, que nos envió Felipe Cáceres. Exactamente. Bueno, ¿quién es Felipe Cáceres? Felipe Cáceres es un periodista chileno, especialista en rugby, que vive en Europa. Bueno, estuvo viviendo en Alemania y ya está radicado en España, ¿verdad? En Valencia. Y está haciendo cobertura del rugby europeo. Y Felipe, precisamente, va a estar en el Mundial de Rugby de Japón 2019. Y adivinen para quién va a estar despachando. Eso. Para nosotros. Así que ahí vamos a tener información de primera línea desde el Mundial. Y tenemos un video de Felipe donde nos explica algunos detalles asociados al Mundial que nos van a llamar bastante la atención y dato curioso. Así que coloquen atención a esto. Atentos. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio ahí de Tacle Alto? Para los que no me conocen, bueno, me presentarán. Estamos a puertas de un Mundial de Rugby. Empieza 29 días más, se hará cita a la novena Copa del Mundo que se juega en Japón, un mundial de rugby que está catalogado como el mundial de las nuevas audiencias porque será una Copa del Mundo que busca introducir las transmisiones deportivas, en nuestro caso del rugby, a nuevos públicos. Y hacerlo como eso requiere crear contenidos cada vez de mayor cercanía, contenidos inmersivos, y para eso el desarrollo de la comunicación digital es clave y factor fundamental. Quizás por eso fue que se elige Japón como destino para estas transmisiones, y destino que también marcará el que esta Copa del Mundo será la primera Copa del Mundo organizada por World Rugby como marca, como tal, desde 2015, cuando World Rugby cambió su misión y su visión para convertirse en no tan solo un deporte global, sino en una marca global. Desde 1987, cuando se hace la primera Copa del Mundo, a la de hoy, ha habido una sola cadena de transmisiones que ha producido, que fue la International TV, que fue quienes propusieron años atrás poder realizar un torneo donde se realizara, donde jugaran los mejores equipos del hemisferio norte y el hemisferio sur. El contrato de estas transmisiones duró precisamente hasta el Mundial pasado, y hoy World Rugby será dueño y productor de su propio Mundial. El fin, desarrollar contenido digital. Más de 800 millones de personas serán los que estarán conectados a la Copa del Mundo y verán la alternativa de este Mundial de Japón. Más de 3.500 millones de personas consumen día a día las comunicaciones digitales, y con esto se busca realizar un Mundial mucho más amplio, mucho más global y de mayor impacto. Datas, estadísticas, toda llegada al minuto serán una de las cosas que tendrá este Mundial de Japón. Primero también en remitirse y ser producido íntegramente en 8K. Quizás eso nuestros ojos no lo noten, pero con esto se desarrolla la industria de las comunicaciones digitales. Con esto, World Rugby quiere buscar y abrir nuevas puertas para desarrollar también el juego a nivel local, a nivel comunal, en los clubes donde estamos todos presentes, donde estaba presente nuestro rugby. Y también dentro de la cancha, el Mundial se vive de manera especial. Se vislumbra que este será un torneo muy competitivo, donde competitivo y muy estrecho, donde esos resultados abultados que se veían o que estaban acostumbrados a los Mundiales del Rugby no se verán tan seguidos, y quizás todo eso se refleja un poco en las expectativas que hay en el seleccionado de Japón, el seleccionado local, que dentro de los equipos del Tier 2 es uno de los que podría estar dentro entre los 8 mejores en los cuartos de final. Para eso tendrá que superar a Irlanda, también tendrá que superar a Escocia, con quienes ya estuvieron muy cerca de lograrlo en el Mundial pasado, el 2015. Y bueno, los otros grupos, el grupo B, dominado a Zelanda y Sudáfrica, y también el grupo C, donde estará Argentina, Francia e Inglaterra. Quizás este es el grupo donde alguno de estos tres grandes se caerá. Y el último grupo, donde está dominado por Australia
y Gales, y también tendrá el otro representante sudamericano, nuestros cercanos de Uruguay. Un mundial apasionante, un mundial novedoso, innovador, y que tendremos la oportunidad de estar ahí transmitiendo también para todos ustedes en Tacle Alto, desde cerca, visto desde todos los ángulos, de todos los momentos, que con lo que ofrece la tecnología de hoy. Más de 20 partidos afuera de la cancha, dentro de la cancha, un mundial que se vive muy bonito, muy interesante. Están las delegaciones de todos los países, las naciones están unidas, delegaciones compuestas por periodistas, por jugadores, por el staff, por las familias, por los hinchas. Una fiesta del rugby, un mes y medio, desde el 20 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Así que estaremos ahí para Tacle Alto, informando y desde Japón. Muchos saludos a todos los auditores de este programa, pionero dentro también en las comunicaciones del rugby chileno. Así que saludos y nos veremos en septiembre. Eso. ¿Cuánto sabe el hombre? ¿Cuánto sabe? Oye, nos dejó listo ahí todo. Ya sabemos cuáles son los grupos de... Claro, el mundial, listo ya. Gracias, muchachos. Ya, eso era todo. No, pero tenemos los grupos. Mira, el grupo A, Irlanda, Escocia, Japón, Rusia, Samoa. ¿Grupo B? El grupo B va a estar compuesto por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia, Canadá. El grupo C se viene, este yo creo que puede ser sí. El de la muerte, ¿eh? Sí. Inglaterra, Francia, Argentina, Estados Unidos y Tonga. Y el grupo D, Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay. Bueno, ya cachamos, el más peleado, el C. Dentro del análisis lo decía también ahí Felipe, verdad que uno de los grandes puede caer dado la composición de los sí. De los grupos también. Bueno, agradecer nuevamente, cierto, el video enviado por Felipe. Sigan a Felipe, verdad, un periodista que Felipe está Cáceres. Cubriendo bastante el rugby. Ahí les vamos a dejar el enlace también al blog de Felipe, que es periodismorugby.cl, donde hace opiniones más críticas también del rugby nacional visto desde afuera, así que está re interesante, así que lo recomendamos que lo puedan a leer también. Efectivamente, como decía él, cierto, en base a estas combinaciones de grupos que hay, puede que algún grande se quede. Sí, el año pasado, verdad, o sea, el mundial pasado, recordemos que Japón le ganó a Sudáfrica muy en buen la fase partido, de grupo. Muy emocionante. Entonces que también ahí estuvo colgando un hilo. Entonces también hay algunos partidos, verdad, que en el papel se ven bastante, entre comillas, por favor lo digo, entre comillas, sencillo para algunos equipos. Por ejemplo, un Nueva Zelanda-Namibia, cierto, un número 2 del ranking mundial versus un 24, que es Namibia. Claro, sí. Verdad, es difícil ahí la diferencia que puede existir, pero recordemos que Namibia, cierto, un equipo africano que está compuesto por muchos sudafricanos, efectivamente, que están participando por el país. De hecho, en un mundial, la máxima goleada que se dio, o la máxima diferencia de tries que hubo, es precisamente contra Namibia. Australia le metió 142 puntos a cero. A cero, wow. Y Japón, que también es el segundo, que fue Nueva Zelanda en el 95, ya no es el mismo Japón que era hace 10 o 20 años atrás. El anterior, el Japón, le dio el batacazo, le ganó a Sudáfrica, así que... Tremendo batacazo. Tremendo. Oye, yo quiero saber qué opina la gente y quién creen que va a ganar el mundial. Yo les voy a compartir un link, muchachos, que yo lo encontré entretenidísimo. Está que bien, bueno. Te permite elegir quién crees tú que va a salir primero o segundo del grupo, quién va a ganar cuarto final, quién va a ganar semi y quién va a ser tu campeón del mundial. Así que los comparto ahí para que lo vean, porque yo lo encontré. Yo hice ahí mi apuesta y me salió ahí la final, que era entre Nueva Zelanda y Gales. Ojo, sí, Nueva Zelanda, Gales, tremendo equipo. Pero ojo también. Primero del mundo. Yo igual le tengo harta fe a Argentina. Argentina, sí, después del tremendo paso, salto que dio con los Jaguares, y que ya tiene una base casi completa de Jaguares en el equipo. Yo estoy triste en Argentina igual, porque sí, dejó harto fuera. Faltó Facu Issa, Facu Issa, tremenda máquina. Sí. Yo dejarlo afuera y fue como chuta. Yo lo quería ver en el mundial, ¿no? Sí. A mí me pasa algo con Argentina. Efectivamente, yo probablemente se me preguntaba un mes atrás, sí, lo veía como un equipo que podía dar sorpresa dentro del mundial. Pero los últimos partidos, cuando se incorporó, ¿verdad? ¿Cómo se llama el flag que juega? ¿La Villera? Nicolás Sánchez. Nico Sánchez. Lo encontré que está con otro ritmo de juego y como que no está conectando el equipo.
Mira, también, mi opinión muy personal. Y eso creo que le pasó la cuenta también el último, de los últimos partidos que jugó Argentina. Y creo que ahí hay un punto que perdieron de alguna manera con la salida de Nico Sánchez cuando se fue a jugar ahora a Europa al Stade Francés. De hecho, ni siquiera nominó a ninguno de los dos fly que tenía Jaguares. Y nominó Gómez Bonilla. Y Gómez Bonilla era otro. Díaz Bonilla, y también hay un tema que tampoco nominó o no le dio la pasada a Quesada para que fuera del staff técnico. Claro. O sea, hay un tema ahí también de egos, puede ser, entre los entrenadores. Se ha comentado un montón sobre esto. Yo creo que el que más le duele a todo el mundo es Isa. También en algún momento fue Cordero, que hablaron de que hoy, ¿por qué no está Cordero? Si Cordero salió campeón de la Premiership. Bueno, claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, yo le tengo fe a Argentina. Es mi equipo siempre. Oye, recordemos que el ranking mundial, ¿verdad? Hoy en día está de la World Rugby, ¿cierto? Que también sirve como referencia para ver cómo va a ser el comportamiento dentro del mundial en sí. Uh-huh. Está siendo liderado. De hecho, cambió el fin de semana. Sí. ¿Cierto? Es Gales hoy día, ¿quién es el número uno? Seguido de Nueva Zelanda y luego Irlanda. Sí. ¿Sí? Sudáfrica, Inglaterra, Australia, Francia, Escocia, Japón y Fiji son los 10 primeros lugares Argentina, que están acá. Argentina está número 11. A mí lo que me llama la atención, uh-huh, es la participación de Namibia en el Mundial, estando en el puesto 23 efectivamente del ranking mundial. Clasificación. Claro, y recordando que Chile jugó contra un España que está 17 en ranking mundial y no hizo un mal papel. Y sí. Chile está ahí en el número 28. Me gustaría ver un 29 del mundo. Un Chile-Namibia. Sería entretenido. Oye, datos anecdóticos. Por ejemplo, estábamos ahí hablando con Carlos antes. ¿Quién era el tryman de los mundiales? Y está compartido por dos figuras, por dos wing clásicos, dos wing que todo el mundo los conoce. Uno es Brian Havana y el otro es Jonah Lomu. Brian Havana pudo igualar el récord de Jonah Lomu solamente en el mundial pasado. Y no hay nadie que pueda llegar a eso porque William Sabea no va al mundial y lleva 8, que es el tercero. Mira. Entretenido, o sea, hay hartos récords que se pueden romper. Por ejemplo, ¿quién sabe quién es el que más puntos ha convertido en un mundial? Johnny Wilkinson. Oh, eres seco, weón. La cagaste, weón. Campeón del mundo, tremendo. Él hizo el tee que se ganó nuestro compadre. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, Johnny Wilkinson está con 220 y algo puntos, creo que marcados en mundiales. Y. Pucha, ¿quién lo puede superar ahora? Yo creo que Barrett es un gran candidato para pa marcar la diferencia en este campeonato. Sí. Oye, aquí un punto de lo que estamos hablando con Argentina. HFCer dice, se confunde el rendimiento de Jaguares en el Super Rugby. En el Super Rugby y lo que hicieron los Pumas en el Rugby Championship. Rugby Championship. Sí. Porque Argentina no le fue tan bien jugando con selecciones, pero con los Jaguares que jugaban contra franquicias es diferente el nivel que una selección, ahí está poniendo. Y creo que un puntual. Sí, pero tenéis que tener en cuenta que los resultados que tuvo Argentina en este último Rugby Championship fueron mucho más cercanos que fue más parejo. Se fue acercando. Sí, o sea, con Nueva Zelanda quedó a cuánto, a 4 puntos. Uh-huh. Con Australia tuvo más diferencia. Y con Sudáfrica estuvieron los dos partidos. Claro, ese try y era para ganarlo. Sí, por eso te digo. Sí, en realidad yo no niego que Argentina, buscando el punto, estando full aplicado los 80 minutos, ¿cierto? Puede llegar a dar sorpresa. Pero yo lo digo en particular, el tema de esta conexión del Nico Sánchez, creo que cambió su forma de juego de alguna manera. Obviamente por las estrategias que mantienen en un club y en un seleccionado. Es de esperar que sea exitoso, ¿cierto? La participación en el Mundial. Pero lo veía como más conectado cuando estaba en Jaguares. Jaguares, sí. ¿Va? Bueno, y ahí también hay una opinión de lo que uno ve desde afuera. Sí, lógico. Los entrenadores son los que saben en el fondo. Ellos ven a sus jugadores día a día. Exacto. Pero impresiona lo de Díaz Bonilla. Díaz Bonilla que estuvo bastante parejo. Miotti era medio difícil que lo llevaran porque jugó menos. Y todavía le falta el cabrón. Pero Díaz Bonilla estuvo la mayoría de los partidos de flight titular. Sí. O sea. Oye, otro dentro de los datos a comentarles. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Son los equipos están divididos por continentes los que clasifican. Son dos africanos los que hay, que es Sudáfrica y Namibia. De América son 4 equipos los que están Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Canadá.
De Asia es solamente Japón, es un representante. De Europa son 8 los equipos, que está Escocia, Francia, Gales, Georgia, Inglaterra, Irlanda, Italia y Rusia. Y de Oceanía son 5 los cuadros, que es Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Tonga y Samoa. Cuático, deberían aumentar la cantidad de países para el Mundial. 20 países son los que están... Deberían ser como, la, como, el, como el Mundial de Fútbol, deberían ser que, más grupos tal vez. Claro, de repente tal vez, en, tal vez en el rugby necesiten más tiempo de descanso que en el fútbol, entonces recordemos, va a ser un mes y medio de, sí, de mundial. Entonces, no, tremendo, yo estoy contentísimo esta cuestión que se viene el mundial, el mejor evento, y vamos a estar comentando todos los partidos. El mundial comienza el 20 y la fiesta patria termina el 19, compadre. O sea, continúa la fiesta. En 18, vamos a llegar. Continúa la sal. Oye, sí, hay que juntarse a ver los partidos ahí, pucha, sería bueno que todos que empiecen a comentar, que nos compartan fotos. Hay gente, yo tengo amigos que van al mundial y que van a estar ahí mandando fotitos desde allá. Me invitaron, de hecho, pero no. Oye, son 12, al bolsillo. Son 12 los estadios que dispuso Japón para jugar el mundial. Hay estadios de diferentes aforos, de verdad, diferentes cantidades, desde 72.000 personas, 30.000 personas, 40.000, ¿verdad? Hasta algunos estadios más chiquititos de 16.000 personas donde también se van a estar jugando algunos encuentros, seguramente que son tal vez menos atractivos. En el papel menos atractivos. Así que va a estar bien, bien interesante esta versión. Y qué rico Japón. Qué rico ir a ver un mundial a Japón. Onda. Japón, cuando está en el mundial de fútbol, se veía toda la disciplina. Después del mundial, todos los japoneses limpiando el estadio. Esta cuestión va a ser un mundial impecable. Va a ser impecable este mundial. Oye, bueno, lo decía Felipe también en el análisis. Pues este va a ser el mundial de las comunicaciones. El de la tecnología. Totalmente siendo... en Japón, imagínate qué mejor calidad que 4K y lo van a grabar en 8K esta cuestión, o sea, así no, no hay tele aquí en Chile tal vez que nada, pueda y tampoco, y tampoco la, lo, el retail se va a preocupar de traer tampoco. Una 8K para el mundial de rugby. Entonces yo creo que va a sorprender mucho este mundial. Van a haber sistemas de repeticiones seguramente que van a cambiar, van a seguir ángulo. A los jugadores. No, yo creo, tengo muchas expectativas sobre lo que se va a hacer comunicacionalmente, que es como, entre comillas, el área que me gusta y la tecnología, ¿verdad? Que estoy más inmerso. Creo que va a ser muy, muy bueno para romper esquemas. Ojalá que no haya controversias como hubo con el VAR. Aquí ya estamos más acostumbrados al video ref. No, el video ref funciona en rugby. Pero ahora imagínate con la tecnología que van a estar, van a poder ver mucho más rápido, mucho más fácil, va a ser menos tiempo de espera. Entonces claro. Todo eso se va a solucionar en este mundial y lógicamente se va a aplicar después en los campeonatos grandes. Oye, el partido inicial o el partido inaugural va a ser en el estadio Ajinomoto. ¡Eso! En Tokio, el día 20 de septiembre a las 12:45 horas, y va a estar enfrentando a los locales de Japón con Rusia. Ellos son quienes abren el mundial. Así que se viene ya pronto. No, y lo rico es que hay partidos todos los días. Bueno, no todos los días. Pero no, se vienen tremendos partidos, tremendo instancia y a disfrutar de mucho rugby, cosas entretenidas. Yo creo que, bueno, ojo, yo jugué en esta cuestión de los pronósticos del mundial y me salió también que Gales podía salir campeón. Sí, ojo, Gales es tremendo. Preguntarle a la gente, ¿quién creen ustedes que van a salir campeón? Yo creo que Nueva Zelanda, bueno, yo creo que Nueva Zelanda es el candidato favorito, es el favorito para llevarse el mundial por segunda vez consecutiva. Pero Gales, ahora que está número uno, yo creo que también tiene hartas chances de estar ahí. Aunque a mí me gusta harto Argentina, bueno, Irlanda también, yo creo que también puede tener una chance ahí. Irlanda tiene un grupo bastante. No débil, ¿no? Todos los grupos son. Bueno, son fuertes. Escocia y Japón son Samoa también. Bueno, Rusia en el papel podría ser el más débil en el grupo A, ¿verdad? Pero en el grupo B, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Es el primer partido entre ellos dos. El primer partido del grupo es Nueva Zelanda, Sudáfrica. Imagínate. Italia, Namibia y Canadá, lamentablemente no le veo muchas posibilidades frente a Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el grupo C, ¿cierto? Y es como decías tú. Ahí se va a caer un grande. Ahí va a caer, ahí caer puede, un grande. Puede caer, o sea, un claramente, grande. Claramente va a caer un grande ahí, pues si sí. Argentina igual está considerado dentro grande. Ayer lo comentábamos en el club. Imagínate en el papel que el equipo más débil ahí es Tonga. Sí, pues. Sí, cacha. Estábamos comentando ayer y decían que Francia,
le ganaba a Inglaterra. Ya. Perdón, Inglaterra le ganaba a Francia. Ah, sí. Argentina le ganaba a, Inglaterra. No. Y Francia le gana a Argentina. Usted nació donde no. No se sabe quién sale. Pero vamos a ver qué pasa ahí. De hecho, Argentina, porque ya Urpidayeta. Es porque él juega en Francia. Uh-huh. Entonces, ¿tiene conocimiento ahí? Tiene más conocimiento de los jugadores. Y bueno, y el titular en su equipo. Así que por ese lado va. Ahí nos dicen también por Facebook, ¿verdad? Ojo con Escocia, que siempre hace buenos mundiales. También, que quedó afuera de las semifinales, ¿cierto? Por un error, lamentablemente, arbitral, ¿cierto? En la última versión, así que... España y Rusia quedaron fuera de este mundial también, pues. España, España y Rumania. Sí. Los dos que jugaron con Exactamente, Chile. Que eran candidatos, ¿cierto? Que fue una buena vara también, sí. En la cual se... Chile tiene que ganarle a Uruguay, ¿no? Chile tiene que ganarle a Uruguay, es el foco. Eso hay que hacer para llegar al mundial, hay que ganarle a Uruguay. Punto. Mira, Sebastián Reyes dice: ojo con Escocia, siempre hace buenos mundiales. El pasado por un error arbitral, eso lo dijeron ya. Sí, pues, sí. Oye, ando medio. Me falta la Krypton. Así que eso. Hay saludos de Australia, dice Héctor Palma. Héctor Palma, un saludo, amigo Calambre, ex entrenador de Rucamanque, ¿cierto? Quien lideró en parte el gran proceso de la casa del Cóndor, ¿cierto? El nido del Cóndor a estar en primera división, fue con quien ascendió a primera división y hoy día sigue especializándose en Australia y está entrenando también, está asistente técnico, entiendo, en un equipo de Perth, creo que, si bien recuerdo. Así que, nada, un gran saludo, Héctor, por allá. Bueno, ahora, bueno, saludar a toda la gente que está ahí, como decía mi querido compañero aquí, Carlos, y Felipe Muraga, que es un compañero de curso que les dije la semana pasada, que él es apoderado de un niño de gaucho. Ah, claro. Y mira, la gran Natalia Pérez también ahí, que se conectó. Un saludo para la Natalia. Bien, oye, bueno, no queda más que esperar el Mundial, ¿verdad? Ya se nos viene el 20 de septiembre, se empieza a desarrollar, vamos a estar atentos ahí, vamos a estar mostrando, ¿cierto?, los resultados, resúmenes, seguramente van a haber algunos bloopers también que vamos a estar revisando, sí, en algún momento. Y nada, mucho rugby el que va a venir entre septiembre y... Y vamos a tener las noticias en directo aquí para nosotros, que nos van a ir diciendo. Y el 2 de noviembre se viene la gran final del Mundial. 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre a las 6 de la tarde acá sale hora local de Chile. Dura harto la weadita, Es largo. Es largo. Sí, un mes y medio. 20 de septiembre al 2 de noviembre. Me acuerdo cuando era chico, güey, que lo veía, pero así que no había mucha cobertura, güey, y se veía poco el Mundial, no me acuerdo, el 2003. Que fue como el primero que se vio más, el de Australia. Así es. Sí. Ahí con la gran patada de Johnny Wilkinson. De Johnny Wilkinson. Que ganó el Mundial. ¿Sí? Bueno, hay algunos saludos que nos muestra Gonzalo. Un saludo de. Mira el Pato Díaz. Hola, buenas, saludos. Mañana Canguro versus Palcún. Del saludo de la zona de Chillán. Sí. ¿Sí? Saludos, dice Goli, dice Natalia Pérez. Gualmapu, saludos desde Temuco. Saludos a todos los que nos vieron hoy día. Saludos a todos los que comparten con nosotros viernes a viernes. Sigan mandando sus comentarios. Sigan dando sus pronósticos de quién sale campeón. Oye, mira, el Pato Díaz, como siempre, ahí bien asertivo con sus comentarios, dice: ojalá no se repita la tónica del Mundial 2015 entre con los cuatro del hemisferio sur, siendo del 1 al 4. Sí, cuarto salió Argentina. Así es, así que... Dale. Esperar que... Dale, ¿cierto?, Irlanda, que se meta ahí a este año sea un tremendo Mundial. Bueno, chiquillos, despidámonos de nuestros auspiciadores. Krypton, que no estuvo. La balada Rugby Store, que se rajó con un tremendo tee. Que batea solo, según Felipe. Exacto, que viene firmado por Johnny Wilkinson. Y por Felipe Gili también. Felipe Gili, por Dan Carter, por todo. Claro, por todo. Y a Del Carmen, nuestra tremenda banda acá, chilena, el rock chileno ahí, muchachos. Exacto. Rock and Rugby. Del Carmen, ¿cierto?, que coloca el rock. Un saludo también al Pato Jara, que nos ayudó con la gráfica del opening, ¿verdad? De nueva gráfica de tacle alto. Patito Así Jara, que la portada, un gran abrazo para allá. Cristian Pérez también ahí están saludando. Cristian Pérez, ¿cierto?, de Freddy Díaz. Irlanda, dice Pato Díaz, puede ser. Hay harto donde poder elegir quién puede ser el próximo campeón del mundo. Bueno, chiquillos, vamos a ver. Agradecerle a toda nuestra sintonía, agradecerle a estos tremendos monstruos del rugby que están aquí conmigo. Monstruos del rugby. Y nos veremos el próximo viernes, ¿o no? El próximo viernes nos vemos. Tendremos invitado, veremos. Ahí vamos a ver cómo vamos. ¿Quién podemos conectar durante la semana? Gracias, Gonzalito. Gracias, Zona X. Gracias. Esto fue Tacle Alto. Eso. Chan, chan.